al marchante. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Quién lo atropelló? Ya ves, Huicho. Galán que es uno. Se me juntaron 6 de mis señores. ¡Órale! ¿Y los surtieron? No, no. Aquí a Luis mi rey. Esto me lo llevé cuando traté de separarlas. Híjole, cliente. Yo lo admiro. Tan machote y tan castigador. Humildemente, Huicho. Humildemente. ¿Y qué nuevo material me tienes? Espéreme tantito. De los videos, ¿para qué le cuento? Hay unas escenas de 2 mujeres con un hombre. No, sí, sí, se ve. Se ve, se ve, se ve. ¿Y las revistas? Mire, mire nomás qué chulada. ¿Cómo la ve desde ahí? No, pues, mira nada más este paso. Oiga, ¿y a cuánto, A 350 varos las 4 y a 80 los videos. Ay, Huicho, por favor, no te manches, Huichito. Es pura importación. Vea la calidad, el papel, las fotos, las chavas. No, pues eso sí, pero me vas a dejar sin plata. Está bien. A ver. Eso. Ponlo en una bolsita, ¿no? Sí, jefe. Bueno, Nandito, te portas bien que nada te cuesta, Vete, 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 la vendí, la vendí. Ándele. Saco las chamacas. ¡Aguado! Es obvio, reina. ¿A dónde es? ¿Vas a buscar chamacas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya deja de molestarme, por favor! ¿A poco no te la pasaste bien la otra tarde ayer en el lavabo? Mire, vayas al diablo. Se me vuelve a acercar. Ahora sí se lo voy a decir a mi mamá todo lo que usted ha hecho conmigo. Eso me dice siempre, mamacita. No estás tonta, estás que te mueres por ahí. ¡Desgraciado! ¡Suélteme! No se me enoje, la princesa. Mejor dame un beso. ¡Suélteme! 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 ¿Qué te dijo? Que ahorita nos va a presentar unas chavas que están... Déjanos escuchar a nosotros también. Hola, mi nombre es Lucy. ¿Sabes? Me gusta que me desvistan poco a poco. Quisiera que me den un masaje. ¿Josué? ¿Josué, estás ahí? Sí, mamá. Estamos haciendo la tarea. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Tu papá y yo vamos a ir a la librería. Quiero comprar unas Biblias para regalarlas. ¿Y por qué no has invitado a tus amigos a escuchar la palabra de Dios? Ay, mamá, hemos tenido mucha tarea. Sí, señora. Bueno, ya habrá oportunidad. Bueno, corazón, nos vemos. Se quedan en su casa, ¿eh? Gracias. Con permiso. Tengo que nos salvar. No, 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 espérate. Esto suena más interesante, escucha. Consejos sexuales. Descubra todos sus secretos. ¿Qué pasó, mi reina? Ay, me espantó. ¿A poco te asustó este perfil griego? Olga, ahí está ese, ¿no? No ve que pueden vernos y luego empiezan los chismes. Ay, ¿qué tiene aquí? Mientras tú quieras y yo quiera, pues que ruede el mundo. ¿Vamos a una nochecita? Pues primero pídale permiso a Chabela. No le vaya a pegar. No te me pongas celosa, Olguita. Ya sabes que tú eres defectiva. Además, mira, 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 mira. Pornografía de la buena para motivarnos viendo las orbitas. Es que mi marido descansa hoy, pero a lo mejor mañana que se vaya a trabajar. Con permiso. Pues. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues ahí me avisas. Sí. Estoy con mucho gusto, Olguita. Mañana mismo le reviso los fusibles. A lo mejor hay un corto. Por favor, vecino. Perdón.
A lavar, joven. Ya cásese para que tenga quien lo atienda. Le digo que te quedes a comer, Víctor. Juan, no tarda en llegar, hombre. De veras, Chávez, no puedo. Nomás pasé a saludarlos. ¿Y cómo vas en la escuela, Nando? Contéstele a tu tío, chamaco. Bien, tío. Te salió bueno el chamaco, Chabelita. Muy estudioso y formal. Ay, sí, bendito sea, les va bien en la escuela. Y cariñoso y trabajador. Hasta podía darle trabajo en mi taller. ¿Te animas, Nando? Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué dice la chamba? Viejo. ¿Cómo estás? Pues, regular, regular. Las ventas están muy bajas. ¿Te quieres echarte un taquito? ¿Por qué no invitas a tu hermano a comer? Pues ya le dije, pero no quiere, ya ves cómo es. Mira, de veras no puedo, ahí será otra vez. Bueno, Chabelita, me despido. Sí. Adiós, Nandito. Despídase, despídase, cuincle, despídase. Que te vaya bien, tío. ¿Y qué pasó, viejo? ¿Ahora sí hubo trabajo? No, fíjate que no cayó nada, hombre. Juan, pues a ver qué haces, porque a mí me está yendo muy mal en el puesto. Pues échale ganas, mamacita. Solo espero que no estés gastando el poco dinero que ganas en tus revistas cochinas esas de siempre, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo crees? Si están rete caras. No, pues me da mucho gusto, porque ahí en la pieza, mira, tienes un altero de este tamaño de porquerías. Ni tantas. No exageres. Ni tantas. Nando, sírvele agua a tu papá. Ay, mija. ¿Cómo te fue, mija? Ay, mal, mamacita. ¿Por qué? En todos lados piden mínimo la secundaria. ¿Qué pasó, mija? ¿A mí no me vas a saludar? Miriam, ¿te está hablando tu papá? No es mi papá, es mi padrastro. ¿Se salió a jugar? Sí, pero no te tardes, ándale. Juan se ha portado como un padre para ti. Déjala, déjala, mujer, cariño, no da fuerzas. ¿No tendrás salsita? Salsa, ay, deja ver. Miriam, vete al pan y jaló, se acaba el bolillo, ¿sí? Sí, ma. Ten el dinero. Y no te me vayas a tardar con el noviecito, ¿eh? Sí, ten cuidado, mija. No sabemos qué intenciones tenga. Miriam, Miriam, oye, espérate. ¿Qué tienes? ¿Qué te hice, digo? Tan siquiera dime qué te pasa, ¿no? No, nada, Omar. Lo que pasa es que lo nuestro no puede continuar. ¿Pero por qué? Oye, Miriam, ya tenemos un tiempecito de andar juntos y... Mira, la verdad he ahorrado algo. No es mucho, pero quiero formalizar, hablar con tus papás. Miriam, yo lo que quiero es que te cases conmigo. Yo no puedo. No puedo. Te vuelve. ¿Qué pasó? No, esos vuelve, maestros. ¿Qué pasó, mi Casanova? No, vale, un tablas. Que no te viruta, ya te creíamos muebles, ¿eh? Ay, carpintero tenías que ser tú. Ya ves. Órale, mi Juan Charrasqueado, dispárese los chescos. Supe que sí consiguió chamba en el gimnasio. Ni me digas, Tlacoyín, ni me digas. Me la hicieron de tos y ni un peso me dieron. No. Órale, mi macho Camacho. Aviéntese. ¿Qué pasó, mi reina? ¿No quieres un masajito? Ya dale el masajito a tu abuela. Ahora sí te molaron, mano. Mira, la molada. Bueno, ya ni modo. Al fin que ni me gustan, viscas. ¡Vete! Tranquilos, que es mi compadre Chuy Lagunes. ¿Qué pasó, compadre? Qué milagroso. Qué buena nave te cargas, ¿eh? Pues aquí, compadre, saludando a las amistades. ¿Y cómo es que te va? Pues ahí más o menos. Anda abajo en el negocio. Y luego con eso de que hay que pagar la nómina aquí a los chalanes. Entre seguro social, gastos, y a mí no me queda nada. Sufres porque quieres, compita. Esta chamba no es para ti. Yo estoy metiendo en un super negociazo. El día que quieras te echo una mano. ¿Eh? Ay, que mi compadre. Todavía me acuerdo cuando te expulsaron de la escuela por andar espiando el baño de maestros. Sí. ¿Eh? Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, te dejo porque tengo que recoger un pedido. Nos vemos, compa. Cuídese. Hasta luego. Ándele, tío. Yo le digo a mi mamá que, pues, que se dé una vueltecita. Le dices que vine a ver si siempre se iba a trabajar Nando en mi taller. Yo le aviso. Que le vaya bonito. Gracias, adiós. Adiós. Híjole, chaparrito, ¿eh? Ya te van a poner a chambear.
Que ya terminé la copia. Ahora nada más me falta buscar recortes de cosas con Z. Pues mira, apúrate a buscar en ese montón a ver cuáles te sirven, chaparro. Además, hubieras acabado ayer tu tarea, ¿eh? Vamos a llegar tardísimo al colegio. Está re bien. No le duele nada. ¡Josué! ¡Josué, ven! ¡Ven, Josué! ¡Córrele! Mira. Ahora sí te la ganaron. Sí. Trae mejores fotos que tu revista. Mucho mejor. A ver. Está mejor. Pues no está mal, pero miren. Yo traigo mejores revistas. ¡Ah, ya vi! Mira. Traigo esta que está con esta. ¡Órale! A ver, saca más. Y estas dos que están... ¡Órale! ¿Ya viste esta? A propósito. ¿Ya vieron a las chavas que salen con sus minifaldas en el programa de concursos? Reinas. Cierto, no, hombre. La chava que sale en el comercial de cigarros sale con una blusita transparente. Pegadita. Oh. Se le ve todo. ¡Órale! Sí. Óigame, ¿qué está haciendo? Nada, ya terminé con los contactos. ¿Tan pronto? Así deben de estar arreglados. No temas, muñeca. Que solo Judas temió y todavía no nacía Salinas. Bueno, vamos a ver si sirve. Sí. No, pues claro que sirve si ya subí el switch. Sí, pero hay que probarlo. Antes que nada, ¿a quién le cobro mis honorarios? Digo, porque en este país no se sabe ni con quién se pierde. Sí, pero vamos a ver si sirve. Estudiosos andan en el día de ahora, ¿eh? Acompáñenme a la dirección, por favor. Otra vez estás bien esa porquería de viejas encueradas. Tú tienes la culpa de que hayan suspendido a este en la escuela. ¿Y ahora yo por qué? ¿Por qué? Echaron espiando en el baño de las niñas. Y el maestro ese que además llevaba una de porquería de revista esa. Te lo dije que un día esas revistas iban a caer en las manos de este escuincle. Bueno, ya. Déjamelo a mí. Voy a hablar con él de hombre a hombre. Pues eso espero. ¡Quítate de aquí! Así que andaba usted de cochinote, ¿eh? Yo también era así, tremendo con las chamaquitas. Cuando estaba en secundaria, yo ya tenía mi propia colección de revistas. Tengo que saberlo hacer. Yo la tenía bien escondidita. También tenía mi colección de novias. Mira, ven. Esas son palabras mayores. Para que veas que soy fuerte, te dejo que las veas tantito. Ah, qué mi hijo. Los mismos gustos que su padre, pero no seas bruto.
¿Cómo se te ocurre llevar esas revistas a la escuela? Un rinconcito. Un lugar secreto. Para que las puedas ver sin que nadie te cache. ¿Un, dos? Sí, papá. Ándale. Ándale, que sea la última vez que lo cachan, ¿eh? Ándale. Ah, y otra cosa. Deje las revistas en su lugar. Pongo cara de regañado si no se nos arma con la jefa. Tú y yo siempre nos hemos tenido confianza. Vamos a hablar como amigos. Yo quiero que me digas por qué estabas espiando en el baño de las niñas. Me dio curiosidad, papá. Además, me orillaron a hacerlo mis amigos. Pero tú sabes que eso no le gusta al señor. Y que es darle lugar al diablo. Ay, hijo, evidentemente has descuidado tu relación con Dios. Ya no oras, ya no lees la Biblia. Te la pasas frente al televisor. Ay, papá, por favor, ¿sí? No mezcles las cosas. ¿Qué tiene que ver la televisión con lo que estamos hablando? Mucho, Josué. La televisión está cargada de sexo y de violencia. Acuérdate que trabajé muchos años en publicidad. Conozco perfectamente cómo opera la publicidad subliminal. Uno de los ejes en los que gira es la explotación sexual. Publicidad subliminal, lo que me faltaba. A ver, ¿y qué es eso? Son mensajes que escapan a tus sentidos externos, a tus ojos, a tus oídos, pero que operan en tu inconsciente, manipulándolo para vivir experiencias eróticas imaginarias. Ay, tranquilo, papá, por favor, ¿sí? La televisión no muerde, no pasa nada. Eso es lo que tú crees, Josué. Pero cuando tú traes a tu mente este tipo de imágenes, lo único que haces es favorecer que se vuelvan tan indispensables como los deseos del hambre o la sed. Ay, papá, por favor, ¿sí? No alucines, no alucines. No alucino, Josué. Cuando tú abres tu mente a este tipo de imágenes pornográficas, te vuelves adicto a ellas y quedas esclavizado. Ay, papá, por favor, ¿sí? Pues fíjate que yo no estoy esclavizado. Qué bueno que este no sea tu caso. Yo no digo que estés esclavizado, pero hay personas que están esclavizadas a la pornografía. Y cuando su mente encuentra un momento de descanso, se vuelve a objetivos sexuales y pasan de una fornicación mental a una fornicación física o a la masturbación. Por favor, ¿sí? Ya tengo edad como para saber lo que hago. Está bien. ¿Y si me estuviera masturbando qué? Es mi vida, ¿no? Eso te perjudica tanto mental como físicamente. Además, no glorifica a Dios. ¿Y quién dice eso? Bueno, cuando tu mente trae este tipo de imágenes pornográficas, es obvio que no le dan gloria al Señor. Josué, la Biblia dice que debemos de pensar en lo puro, en lo digno de alabanza. Que debemos desterrar de nosotros los malos deseos, los impuros. Papá, lo que pasa es que tú no me comprendes. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que yo también tengo derecho a vivir mi vida? ¡Y que soy libre! ¿Libre? Hijo, cuando la pasión de la sexualidad te atrapa, te vuelves un esclavo. Los adolescentes verdaderamente libres son los que esperan hasta el matrimonio para hacer el sexo. Ay, no puedo hacer el sexo, no puedo hacer nada. Pues por lo menos, la masturbación relaja mis tensiones sexuales. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, hijo. Esa necesidad afectiva que sientes no puede ser colmada por una relación meramente imaginaria. Pues está bien. Pues fíjate que me voy a conseguir un amante para que no sea nada más imaginario. Hijo, es muy pobre la relación que se basa en placeres temporales. Quienes aprenden a fornicar en lugar de amar degradan la sexualidad y su propia vida. Tienes razón, papá. Perdóname. No sé lo que me pasó. Ya no lo vuelvo a hacer, papá. Perdóname. Yo sí sé lo que te pasó, Josué. Descuidaste tu relación con Dios. Pero no te preocupes. Eso nos pasa a cualquiera. ¿Qué haces, mijo? No te espantes. ¡Ah, qué chamaco este! Tan chiquito y tan adelantado, ¿eh? Me imagino que tu mamá no sabe que ves estas revistas, ¿verdad? Eso está muy mal. Pero mira, te propongo algo. Tú échame la mano en el taller y yo no le digo nada. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, es más, allá en el taller yo tengo mi colección de revistas. ¿Quieres verla? ¿Eh? Es que no está mi mamá, tío. Pues no te preocupes. Yo le digo que te fuiste conmigo. Vente. Dale.
Vámonos. Yo vendo películas y revistas sobre sexualidad. Pero no creas que son como esas que venden en las calles o en el metro y que cualquier imbécil puede comprar. El catálogo, checa. Ah, qué compadre. Veo que te interesa el negocio, ¿eh? De plano, sexo con animales. Mira, ahorita está hablando un cliente muy importante. Tiene una fiestecita y le urge material. Tú dices si de una vez te lanzas a hacer la primera entrega. Segurísimo, ¿a dónde hay que ir? Con esta clave no vas a tener problemas. Guárdala. Recuerda, mucha, mucha discreción. Son gente muy conocida y no pueden dar motivo de escándalo, ¿entiendes? No llores, aguántese, aguántese. ¿Eres tu hija? ¡No la despiertas! No la quiero ver. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor, mi hija? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, gracias. Sabes, Miriam, hace tiempo que quería platicar contigo. Sé que tienes problemas como todos, pero no eres la única. En esta vida hay muchas adversidades. Sí, pero yo estoy muy confundida, Juan. Yo no sé cómo esto me pudo pasar a mí. No sé qué es lo que tengas, pero no hay problema que Jesucristo no pueda solucionar o suplir. Simplemente encomiéndale tu problema, confía en él y verás cómo te lo resuelve. No, mi problema no tiene solución. No menosprecies el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Solamente deposita tu confianza en Dios y dale una oportunidad para que te ayude. Joel, yo estoy embarazada. Y bueno, ¿y tu novio lo sabe? Lo correcto hubiera sido que se casaran y después tuvieran relaciones, pero eso no importa. Un hijo es una bendición de Dios. Acérquense a Jesucristo y cásense. ¿No crees que tu novio asuma la responsabilidad? ¿Tu mamá tampoco lo sabe? No, no, yo no lo voy a tener, no lo voy a tener, no lo voy a tener. Miriam, Miriam, por favor, el aborto no es de Dios. La Biblia dice que lógicamente la herencia de Dios son los hijos, los niños. Además, yo no sé por qué te afliges tanto. Mira, comprende todo tu dolor. Él estuvo aquí en la tierra, experimentó el rechazo, el abuso, la muerte. Por eso mismo te entiende y quiere ayudarte. Solamente necesitas alargar tu mano, ¿eh? Alargarla y recibirás amor, fortaleza. Es que tú no entiendes que yo no me siento limpia. ¿Por qué crees que murió Jesús?
Precisamente por eso. Para limpiar todas nuestras faltas y presentarnos puros y sin manchas ante la presencia de Dios. Sí, pues, pero lo que es muy diferente, ¿entiendes? No, no. Él nos ama a todos por igual, Miriam. No tiene consentidos. Él tiene el mismo plan amoroso para todos, de salvación. Él no fabrica un plan para un barrenero, para un abogado, para un banquero. Yo me siento muy, muy sucia, muy, muy indigna de él. Él no puede. No hay nada malo que tú hayas hecho que él no pueda perdonar. Él te acepta tal y como eres, igual a mí. Él es un salvador amoroso. Él murió en la cruz por gente como tú y como yo. Gente que, bueno, nuestras vidas han sido heridas y necesitan un toque salvador. ¿De qué? Pues por tratar de ayudarme, de ser tan lindo conmigo. Tú lo dijiste, tratar. Si tú no quieres, pues es decisión tuya. La culpa es la carga más horrible e innecesaria que cargamos. Despójate de ese peso y déjaselo a Jesús. Los hombros de Jesús son lo suficientemente anchos para llevar cualquier carga. ¿Cómo le hago? Bueno, pues platica con él. Dile cómo te sientes. Entrégale tu carga, ¿no? Dile que venga a tu vida a ser tu Señor y Salvador. Él hará todo. ¿Quieres que te ayude? No, 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 no. Qué buena onda eres. Tanto tiempo de ser vecinos y nunca habíamos platicado, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, ¿tú qué piensas hacer? Yo creo que lo mejor sería decírselo a tu novio. ¿Y a tu mamá también? Pobre, mi mamá me va a matar. No, no seas tan drástica. De cualquier manera, tarde o temprano se van a enterar. Mamá, ¿qué quieres? ¿Que no ves que estoy ocupada? Además, no me tienes tan contenta, ¿eh? Me siento mal. Pues está bien, fíjate. No hiciste ninguna gracia. Ya no me quieres. Falta cometí para tener unos hijos así. Ya no me quieres. Nada más porque Beto está chico, si no. Ya no me quieres, mamacita. Estoy de humor. Estoy muy enojada, ¿entiendes? ¡Quítate de aquí! Quiero volver a verte. Mamá, tengo algo que decirte. ¿No creas que con tus lagrimitas idiotas me vas a convencer? Mamá, mami, te estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Suéltame, mamá. Señora, ¿cómo está, Miriam? ¿En qué puedo servirles? Eres el mustio. Si no supieras a lo que hemos venido. No, mamacita, por favor. ¡No, cállate! Ya te saliste con la tuya. Y este va a cumplir. No entiendo, ¿de qué se trata esto? A ver si así entiendes, escuincle baboso. ¿Por qué chistosadas esta? ¡Quedó embarazada! ¿Es cierto eso, Miriam? Vaya oficinitas que tiene el tal Escárcega, ¿eh? Es un hombre que tiene mucho poder, compadre. Está conectado con las esferas más altas. ¿Y qué? Así que aquí es la cobradera. Así es. Tiene el chequecín, ¿eh? Ahí viene el licenciado. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo va todo? Muy bien, licenciado. Ah, mire, él es mi compadre Juan.
Mucho gusto. Mucho gusto. Me está ayudando a distribuir el material, licenciado. Chuy, este fin de semana, el sábado, en mi casa, en Cuernavaca, doy una fiesta. Ah, sí, licenciado. Estás invitado. Ah, gracias, licenciado. Y puedes llevar al señor, si quieres. Es un honor para nosotros que nos invite, licenciado. Gusto de saludarte, Chuy. El gusto es mío, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo que no quieres ir con tu tío? Mira, no me hagas enojar, que bastantes problemas tengo. Es que... me duele la cabeza. ¿Pura flojera qué? Eso es todo. Te me vas ahorita mismo, pero así, así te vas a lo que te mandé. Ándale, Nando. Ya ves que te ganas tus buenos centavos. Además, me dijiste que casi ni tenías tarea. Mira, hijo. Mira, esto es lo que ganaste la semana pasada. Con esto puedes comprar tus uniformes, todo lo que necesitas. Ándale, hijo. Es que mi tío me lleva su... ¡Qué bonita cadena! ¿Es la que te encontraste afuera del taller? ¡Contéstale a tu tío, carambas! ¿Se comieron la lengua a los ratones o qué? No te la quites nunca, ¿eh? Es de buena suerte. ¿Nos vamos? Ándale, mijo. Al rato te lo mando, Chabelita. Ay, Juan, la verdad te agradezco todo lo que has hecho por mí. La verdad, a mí me da mucha pena llegar a vivir a un lugar a donde yo no conozco a nadie. No, no te preocupes. Ya te dije que esta gente es muy buena onda. Además, mi casa, pues, es muy chiquita. Aquí hay bastante espacio, ¿eh? Vamos a tocar. No te preocupes, hombre. Hola. 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 Pasen, pasen ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien. ¿Y tú, Gloria? También. Qué bueno. Mira, Miriam, Gloria. Gloria, Miriam. Mucho gusto, señora. El gusto es para mí, Miriam. Joel ya nos había platicado de ti. Estás en tu casa, pero pasen. Gracias. Gracias, Gloria. Espero que te sientas a gusto en esta casa. Tengo una hija joven y estoy segura que te vas a llevar muy bien con ella. Te quedarás en su recámara, subiendo la escalera a la derecha. Si gustas dejar tus cosas, acompáñala. La voy a ayudar. Gracias, señor. Sí. Gracias, Gloria. Mira, mira. Mira lo que está haciendo el niño. Así quiero que me hagas tú. ¿Qué te pasa? Te estoy diciendo que veas para que así me lo hagas. ¿Qué no oíste? Sí, tío. Pues fíjese bien. Oye, no me vengas con cuentos ahora de que te sienten mal por lo que estamos haciendo. Además, tú eres el que estabas de morbón subiendo tus revistas pornográficas, ¿o no? Sí, tío. Pues ahí está. Entonces será mejor que cambies tu actitud. Si no, tu mamá se va a dar cuenta y tu papá también. ¿Y qué te van a decir? Ay, que si soy una niñita, no, ¿por qué tío, por favor, no. Pues ahí está. Entonces será mejor que se porte bien conmigo. Si no, lo acoso. Y fíjese bien. Así. Perdón, madre, por llegar tarde. No importa. Oye, la verdad siento mucho lo que pasó. Mi mamá, pues, nunca me dio la oportunidad de explicarle. Mira, ya eso es cosa del pasado. Yo solo quería entregarte tus cosas. Omar, yo... Mira, pero... tú... Mira, tú no tienes vergüenza. Mira, que meterte con otro, eso solo lo hace una cualquiera. Omar, mira, déjame explicarte, mira, no me favor. Interesa, no me interesa. No quiero volver a verte en mi vida. Adiós. ¡Olga! ¡Olguita! ¡Olga! 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 ¿Qué se le ofrece, vecino? Bueno, pues nada más venía a avisarle aquí a Olguita, a su esposa, que no encontré los fusibles, pero pues nos vemos al rato. Espérese, vamos a aclarar esto de una vez. A ver tú, ¿cuáles fusibles? Nos vemos al ratito. Gracias, hija. Ya no te molestes. Deja que eso lo haga Sandra. Me moleste, señora. La verdad, yo lo hago con mucho gusto porque pues, ustedes han sido muy amables conmigo y me han ayudado muchísimo. Más bien, al que le tienes que agradecer es a Dios, que puso en nuestro corazón el deseo de ayudarte cuando Joel nos platicó de ti. No, hija, no debes hacer eso. Es peligroso para tu embarazo. Thank you.
¿Por qué insistes en atormentarte? Señora, ¿por qué permitió esto? ¿Yo qué hice para merecerlo? Bueno, Miriam, Dios ha establecido un orden natural con ciclos del cual disfrutamos todos. Y si tú en esos días de fertilidad tienes relaciones, bueno, pues lo más natural es que quedes embarazada. Sí, sí, señora, pero yo no quería nada con él. Él a mí me... ¿Te violó? Ay, señora, ¿por qué tuvo que pasarme eso? Si yo no le di motivo, señora, ¿por qué? ¿Por qué arruinar mi vida de esta manera, señora? ¿Usted cree que es agradable para mí tener un hijo de una persona a que yo odio? Señora, un hijo de mi padrastro, señora. Miriam, Jesús te ama y está contigo. Y Él quiere fortalecerte en este tiempo de angustia. Ay, señora, ojalá y se muera, ojalá y se muera. Yo le deseo lo peor a este hombre. Entiendo que tienes razones para esos malos deseos. Quieras el mal que te hace odiar. ¿Y qué quiere? Que yo tenga buenos deseos para él después de que me violó, señora. Porque ese Dios de amor permitió que me hicieran eso a mí, señora. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Dígame. Ay, confieso que soy incapaz de resolver los problemas complejos de esta vida. Pero lo que sí sé es que cuando alguien sufre una herida espiritual, se debe limpiar inmediatamente por medio del perdón. Ay, señora, perdónalo, mire, eso nunca. Mira, cuando hay una herida interior, se debe de limpiar inmediatamente por medio del perdón. Porque si no, se infecta con el resentimiento, el odio, la ira. Y la respuesta para la sanidad sigue siendo la misma. La sangre de Jesucristo. ¿La sangre de Jesucristo? Sí, la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha hecho provisión para toda clase de sanidades. Cuerpo. Ay, señora, mire, yo la verdad necesito ir a ver un psicólogo. No importa cuánto tiempo te puede tratar un terapeuta, si no cuentas con la sanidad interior del Señor Jesucristo, no podrás llegar a curarte. Mire, señora, yo la verdad estoy muy agradecida por lo que ustedes están haciendo por mí. Pero mire, lo que a mí menos me interesa ahorita. Religiosa, entiéndame, por favor. Miriam, Jesucristo no vino a hacernos religiosos, sino para llenarnos de su amor, de su gozo, para darnos una nueva vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, señora, yo respeto todo eso. Pero mira, a mí sinceramente no me interesa. Yo tengo que salir adelante sola, como todas las que tienen mi problema. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. No necesitas resolver tú sola tus problemas. Si te niegas a echar sobre Jesús tu carga, vas a seguir agobiada por el peso de ese recuerdo. Sí, sí, es verdad. Mire, señora, yo vivo con ese recuerdo. La imagen de mi corazón me persigue, me persigue. Mire, todos mis pensamientos se nublan con el pensamiento de ese hombre. ¿Por qué te digo que tienes que entregar tus sentimientos y tu futuro a Jesús? Te vas a sorprender de la sanidad interior que se opera en ti cuando el Señor comienza a cargar tus dolencias. Bueno, señora, disculpe, pero ¿quiere que le ayude en algo más? Yo tengo que lavar mi ropa, ¿sí? No, gracias. Ve a hacer tus cosas. Sí, señora. ¿Cómo la ves, compadre? No, está súper bien, compadre, de verdad, ¿eh? Pues déjame decirte que el licenciado no invita a sus empleados a esas reuniones. Son para clientes y gente íntima. Ven, aquí está la crema inerta de la sociedad. Políticos, artistas, gente de dinero que tiene gustos raros y excéntricos. No se nota, se nota. Esto es vida, compadre. Vivía yo en el engaño. Cálmate, no estás tranquila. Está vuelta la fiesta, ¿no? Este licenciado, ven, vamos a saludarlo. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Chuy? Da mucho gusto saludarlo. ¿Te diviertes? Sí, cómo no, está muy bonita la fiesta. Muy bonita.
gusta? Sí, sí, pues cómo no, está muy bonita su fiesta, sí. No, no, no me refiero a la fiesta, me refiero a ella. Cómo no, se ve que es un volcán, pero yo respeto. Te la presto. Es una de mis secretarias. Pueden bailar. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Digo, pero suélteme. Suélteme, por favor, suélteme. ¡No! ¡No! ¿Por qué tan solo? ¿No te estás divirtiendo? Es que como lo licenciado. Puedes llamarme Nacho. Total, ya somos amigos, ¿no? No, hombre, tú me caes muy bien, Juan. Tú puedes hacerte un porvenir sólido con todo lo que tú, todo lo puedes tener. Sí, digo, Nacho. Eso así me gusta. Confianza ante todo. Salud. Salud. Bueno, vamos a bailar. Vamos. Se siente todavía eso. Mira, aquí está Ingrid. Ingrid, ven acá. Mejor vamos a una recámara para que descanse. Está muy borracho. ¿Está usted segura que haciéndome un tecito con estas hojas, sí, aborto? Tan segura como que me llaman Doña Chole. Si quiere estar más segura, tómese unas pastillitas de estas y póngase esta inyección. Sí. Pero con cuidado, el abuso puede ser peligroso. Está bien, señora, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Por qué estás tan serio? Me hubieras avisado que tal escárcega ese era rarito, man. ¿Por eso es un drama? Pero la pasaste bien, ¿no? Digo, en la fiesta, compadre, qué mal pensado eres. Qué gacho eres, mano. Me dejaste morir solo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me metiera ahí o qué? ¿Qué a poco tú ya tuviste que ver con el licenciado? No, ese? Para nada. No soy de su tipo. Bueno, les gusta lo que tienen colita, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a entregar la mercancía a la nota, joven. Gracias. ¡Ah, no aguantas nada, hombre! Ya sé qué le pasa a Nanda. Después de haber sido uno de mis mejores alumnos, atento, disciplinado, se ha vuelto muy distraído y muy introvertido. ¿Pues habla con su mamá? A lo mejor tiene problemas en su casa. Tienes razón, porque si no va a perder el año. ¿No vieron la película que pasaron ayer por la tele? Ah, sí, oye, ¿viste la escena esa donde la empieza a desvestir en el bosque, mi amor? Qué coraje, no la vi. Y luego, ¿cómo le dio el balazo en el ojo? Y le sale toda la sangre. Sí, sale toda. Me prestaron un medio porno. Mi mamá no va a estar mañana. ¿Qué les parece si lo vemos? Mira. Miriam. Miriam. Dios mío. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Pronto llamo un médico! ¡Sandra, por favor! ¡Sandra, te estoy hablando! Hola. Logré abortarlo, Jorge. Gracias a Dios. Dios quiere bendecirte con ese hijo. Mira, ¿cuánto tiempo más vas a permanecer con esa herida abierta? Aferrándote a tu amargura y aferrándote a tu dolor, a los sucesos del pasado, hombre. Es que no puedo evitarlo. Mira, yo sé que me estoy haciendo mal, pero no puedo, Joel, no puedo. ¿Y por qué no dejas que Jesucristo te ayude? Mira, yo ya te dije que me siento muy sucia, indigna de acercarme al Señor. ¿Así? Así es exactamente como quiere Satanás que te sientas. Él quiere impedir tu sanidad emocional, Miriam. Es que uno no es bueno primero y luego va a Dios, sino al revés. Primero te acercas a Dios y luego Él te hace bueno. Mira, mira,
que me imagino descargándole una pistola en todos. No. La palabra del Señor nos enseñó que no hay que vengarnos nosotros mismos, sino que debemos dejar que el Señor sea el que dé el pago y que juzgue Él. Algún día todos vamos a estar ante la presencia de Dios y cada uno vamos a dar nuestras cuentas de nuestras acciones. Créemelo, va a impartir absoluta justicia. Ay, sí. Y mientras tanto yo aquí en el hospital y él... No, tienes que perdonar. Tienes que perdonarlo para quitarte esos resentimientos. Te están robando la paz, mira. Mira hasta dónde te han orillado. Perdonarlo, güey. Nada más perdonarlo así de gratis sin que me pida a mí una disculpa, aunque... y que busque para decirme que, sí, que me quiere mucho y... Sí, es que el perdón es siempre gratis. Nunca se gana. Si el perdón pudiera ganarse, bueno, dime una cosa. ¿Cuánto crees tú que le podrías pagar a Dios por la muerte de su hijo? Dime. Pues claro, nunca le acabarías de pagar. ¿Eh? El perdón de Dios se basó en su amor, en nuestros méritos. Bueno, pero pues es diferente. No, no hay similitud. La Biblia dice que debemos perdonar a otros de la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros. Jesús compartía que cuando ores, pues, cuando tú tienes algo en contra de otro, lo perdones. Para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Mira, la verdad es que yo no siento perdonarlo. Yo tengo que ser sincera conmigo misma, pues lo siento. El perdón no es un sentimiento, Miriam. Es un acto de voluntad en el que tú decides perdonar independientemente de tus emociones. Bueno, está bien, lo perdono. Pues, yo jamás olvidaré lo que él me hizo. No. Eso no es perdonar. Cuando perdonamos como Dios perdona, olvidamos como Él olvida. La Biblia dice que Él nos perdona y que Él nos acuerda de nuestros pecados. Y que olvide todo lo que Él me hizo. No lo puedo hacer. O Él es imposible. A ti misma sí. Pero si le permites a Dios que lo haga a través de ti, para Dios no hay nada imposible. Perdonar como Dios perdona puede hacerse solo por medio del Espíritu. Donde su Espíritu Santo manifiesta su perdón, viene luego la liberación. La verdad, qué buena gente eres. Me gusta que me platiques esas cosas, pero yo la verdad las siento muy fantasiosas. No. Yo diría que son bastante reales y aplicables a tu vida. Fíjate en el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Fue despreciado, rechazado, herido por nuestras rebeliones. ¿Y cómo reaccionó? Mientras moría a causa de las heridas de la crucifixión, oraba. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La amargura es un fruto del mal, producido por la falta de voluntad para perdonar a otros sus ofensas. A medida que crece, aumenta el odio, la ira y los deseos de venganza. No, está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si quieres que Jesús sane todos los traumas de tu vida, en primer lugar, tienes que recibirlo en tu corazón. Él no puede sanarte si no lo dejas entrar en tu vida. ¿Quieres que te ayude? Sí. Sí. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Ser tu amigo y acompañarte. Yo me puedo ir sola. Ay, ya. ¡Retírese! No hagas eso. Traigo una pistola.
Camina como si nada. Si gritas o corres, te mato. Sí, señor. No te interesa ir a la cárcel. Te llevo por delante, ¿me entendiste? Sí, señor. Vete discretita. Bien, gracias. ¿Cómo te fue, mami? Ay, muy bien. Había un gentío en la tienda, pero tu tía nunca llegó. Ay, pues me regresé, ¿qué hago ahí parada? ¿No habló tu tía? No, mamá, no te ha hablado. Uy. ¿Ya le contaste a tus amigos que va a haber una función de teatro el domingo en la iglesia? Sí, mamá, pero tienen cosas que hacer. Uy, qué lástima. Bueno, pues, vámonos, si no van a cerrar la biblioteca. ¿Pero ya se van? Ay, pero si yo les iba a preparar un pastel. Tenemos que ir a la biblioteca, mamá. Nos vemos al ratito, ¿sí? Bueno, Dios que te acompañe. Hasta luego, señora. Hasta luego. Pórtense bien. Sí, 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 señora. ¿Buscas esto, Josué? Ah, sí. Es de uno de los compañeros que vino a hacer ayer la tarea. Ah, y las revistas que estaban debajo del colchón de tu cama también son de uno de tus compañeros que vino a hacer la tarea. Josué, te estás engañando a ti mismo. A mí me puedes engañar, pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que siembres lo vas a cosechar. Ya lo sé, papá. Eso ya lo sé. El que siembra para la carne, de la carne va a segar inmundicias, lascivias, fornicaciones. En cambio, el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna, Josué. Papá, por favor, ahorita no empieces a hablarme de tus conceptos bíblicos. Yo sé muy bien lo que está escrito en la relación del sexo. Me lo enseñaron desde niño. ¿O qué? ¿Solamente se puede hacer dentro del matrimonio? ¿Que el cuerpo no es para fornicar, sino para el Señor? Pues qué absurdo. Es muy absurdo. Hijo, Dios es un padre sabio y amoroso. Y si dejó estos conceptos es para que nosotros seamos libres. El que practique el pecado, esclavo es del pecado. A ver, dime, ¿qué te deja el pecado? Solamente un placer temporal, pero sus consecuencias pueden durar toda una vida e incluso la eternidad. Hijo, el sexo no es tan solo físico, también es espiritual. Por eso Dios ha dejado leyes que no pueden ser ignoradas. Yo sé bien lo que enseña la pornografía, Josué. Reduce la sexualidad a la mera obtención de placer. Pero ningún adolescente debe aprender a hacer eso. Destruiría la idea del matrimonio. Rechazaría el concepto de respetar a la mujer. El sexo es maravilloso, Josué. No es malo ni sucio. Pero fuera de los lazos del matrimonio se queda corto de lo que Dios quiere que sea para nosotros, hijo. Hijo, te lo digo porque te amo. Esto te puede causar dependencia, al igual que una droga. Me siento tan mal, papá. No puedo evitar que tantos pensamientos morbosos entraran a mi mente, papá. Es lógico, Josué. Has estado viendo este tipo de material. Lo que tienes que hacer ahora es saturar tu mente con la palabra de Dios. Desarrollar el hábito de memorizar la escritura. Lo he intentado, papá. Lo he intentado, pero no puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Claro que el cristianismo requiere disciplina, esfuerzo, perseverancia. Pero recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Sobre todo en un área tan delicada como lo es el sexo, Josué. Mis amigos de la escuela se van a burlar de mí, papá. Si saben que ya no quiero ver esos videos y esas revistas pornográficas. ¿Qué te preocupa, Josué? Si de Jesucristo se burlaron, cuanti más de nosotros. Nunca sigas al grupo para hacer cosas incorrectas, hijo. Aléjate de ellos. Es que dicen que si no haces el sexo,
Te vas amargando y volviendo neurótico, papá. Eso es falso, Josué. De ningún modo te va a hacer daño guardar tus deseos sexuales. El rendir tu sexo a Dios no es un insulto, sino una alabanza. Hazme caso, Josué, yo sé lo que te digo. Tienes que evitar ver todo tipo de pornografía en general que te excite y que después vaya a ser utilizada por Satanás para tentarte a que te masturbes. Sí, papá, sí. Y cuando seas tentado, resístele al diablo. Cítale la palabra. Y recuérdale que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Perdóname, papá, hijo, perdóname. Pero pídele también perdón a Dios. Dile que te ayude a desechar todo deseo lujurioso, de llevar cautivo a sus pies todo pensamiento ajeno a su voluntad. Que guarde tu mente renovada en su espíritu. ¿Te parece bien? Sí, papá. Y luego quemamos toda esta porquería. Vamos a orar. Cálmese, señorita. Créame que lo vamos a encontrar y le vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Pero ahorita nos ayudaría mucho que nos contestara algunas preguntas. Dale un té para que se calme. ¿Cómo ves? Hay varias similitudes en las denuncias. Pero ya tenemos detectada el área de las violaciones, comandante. ¿Y de qué nos sirve? No puede seguir esto. Quiero resultados. ¿Y Hugo, qué haces? Nada. ¿Estás enfermo o qué? No. Pues parece que sí, te ves un poco pálido. Uy, mira, mira. Si aquí está la niñita que ya no le gusta ver fotos de mujeres desnudas. Déjalo, es su gusto. Es que ahora le gusta ver a los hombres desnudos. Se equivocan. A mí me siguen gustando las mujeres. Ay, ¿sí? ¿Por qué ya no te gusta verlas desnudas? ¿Para qué? ¿Para excitarme a lo tonto y después masturbarme? Ay. Yo soy cristiano y mi cuerpo está al servicio de Dios. Ay. Mira qué religiosito me salió este. Pues te aseguro que tú eres más religioso que yo. Yo no tengo ninguna religión. Tengo a Jesús en mi corazón y con eso me basta y me sobra. Ay, ya vamos. Este no es hombre porque ya ni le gusta ver a las mujeres desnudas. Y ese es el hombre para ti. ¿Sabes que se necesita más valor para entregarle tu vida a Cristo y no avergonzarte de él? Ay, sí, sí, déjalo. Vámonos. Bueno, que no te dejaste, ¿sabes? La verdad es que sí me pasa algo, pero me da mucha pena contarlo. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Si quieres, yo te ayudo. ¿Es que qué? ¿Qué? Mi tío me lleva a su taller. ¿Y qué? ¿Qué, Nando? Me obliga a que haga cosas con él. ¿Cosas? ¿De sexo? Pues cuéntaselo a tus papás. No, ¿cómo crees que van a decir? No seas tonto, Nando. Cuéntaselo a tus papás. Al contrario, a que van a tener que reclamarles a tu tío. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Lo veo muy sonriente, arquitecto. Eso es bueno, ¿verdad? Pues ya lo creo. El corazón alegre es un buen remedio para muchas cosas. ¿Por qué nos vamos a amargar, hombre? El espíritu triste seca los huesos. Correcto, correcto. Yo traigo aquí unas revistas y unos videos que lo van a poner más contento todavía. Hombre, pues eso se oye muy bien. A ver qué clase de revistas y videos son. Pornografía de la buena. Para que se motive bonito y disfrute al máximo con su amante. No, yo no tengo amante. Además, amo mucho a mi esposa y no creo que necesite de ese material para poder disfrutar de una relación sexual con ella. Perfecto, eso es lo que usted cree. Yo también pensaba lo mismo, pero pues en estos tiempos modernos hay que actualizarse en las nuevas técnicas para estar al día. Yo sé lo que le digo.
Mire, hay verdades eternas que no necesitan actualizarse porque nunca cambian. Mire, Dios dice en su palabra que el cuerpo es el templo de su espíritu y no puede hacerse de él una choza de placer y sensualidad. El cuerpo es el templo del espíritu. Bueno, pues entonces que lo preste tantito para cotorrearla un rato ya y ahí luego se lo regresamos, total. No pasa de una infeccioncilla por ahí, ¿no? ¿Una leve infeccioncilla? Mire, yo no diría eso. Los males que trae la promiscuidad son muchos. Además, la Biblia dice que si alguno destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué la agresividad, arquitecto? No hay que ser así. Bueno, ¿qué Dios no creó esos deseos sexuales? Sí, Dios es el creador de todo. Ay, por cierto, nos dio esos deseos para que los gozáramos dentro del matrimonio, no para que seamos esclavos de ellos. Ahí está. Entonces, la satisfacción sexual, ¿dónde la deja, arquitecto, si no somos robots? Mire, aunque es importante dentro del matrimonio, estoy convencido de que hay valores mucho más importantes. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pues como el amor, la fidelidad, el apoyo y comprensión mutua. Ay, arquitecto, mire, no se vaya a sacar de onda. Pero eso del matrimonio es una farsa ante la sociedad. Yo conozco muchos matrimonios que ni se aman ni se están agarrando de las greñas todo el día. Pues sí, es verdad que hay muchos matrimonios que les hace falta dejar que Jesús sea el centro de su vida familiar, pues para que reciban las bendiciones de Dios. Como también es verdad que el matrimonio no es ninguna farsa, es instituido por Dios. Por lo que me estoy dando cuenta, usted como que pues, no está muy de acuerdo con este material, ¿verdad? ¿Pero cómo voy a estar de acuerdo? Si la pornografía degrada el acto sexual, lesiona al matrimonio, a la familia y, por lo tanto, pues a la misma sociedad. Ya bájale, no que sea menos. Nada más lo motiva a uno para después pues, ya pasarla bien, arquitecto. ¿Pasarla bien? Pero mire, la pornografía trae como consecuencia la lujuria y hace que el hombre ponga el sexo en el primer plano de su vida. No se vaya a ofender. Usted habla mucho de la Biblia y de esas cosas, pero para mí fue escrita por unos monjes asexuados y poco románticos. No, lo que ya está escrito es la palabra de Dios. Y a propósito, es un gran libro de educación sexual. Ofrece instrucciones, reprende y orienta respecto a todo tipo de conducta sexual. No me diga. ¿A poco ahí también encuentra uno instrucciones para hacer el sexo? Pues claro. La principal instrucción que da a los casados es amarse. Lo cual significa que no deben de ver el sexo desde el punto de vista egoísta por la mera obtención del placer. No, arquitecto. No. Me refiero a que si realmente habla de diferentes posiciones y posturas para hacer el sexo. Bueno, no se necesita. El instinto natural de un hombre y de una mujer que se aman, pues determina sin necesidad de aprendizaje la unión sexual. Arquitecto, siéntese aquí. Lo noto muy tenso y la vida es bonita. Ya lo creo. Y en Cristo más. Correcto. Oiga, solamente quiero aclararle que Cristo me hizo libre aún de la esclavitud de la pornografía. Ándele. ¿Qué no oyes? ¿Listo? Vámonos. No. ¿Qué? No voy a ir. Y si no se va, le voy a contar todo a mi mamá. ¿Y a quién crees que le va a creer, chamaquito estúpido? Ya te dije que es a mí al que le van a hacer caso. Y si no, les voy a decir que tú me buscaste. Que tú lleves de tus revistitas a mi taller. ¿Cómo te va? Será mejor que vengas conmigo por las buenas. ¡Órale!
Buenos días. ¿Qué tal? Hola, chicas, ¿cómo están? Ya trabajando. Ya me ganaron. Muy responsables, ¿verdad? Qué bueno, muchachos. Con permiso, ahorita las veo. Disculpe, señorita. Sí, dígame, señor. Tranquila, mi hermana, no hagas olas. Si gritas, socorro, te mato. No me importa poder irme en la cárcel, pero antes te llevo por delante, ¿entendiste? Sí, señor. Ya supo lo del violador ese de la chamarrita que anda violando unas chamacas, ¿no? Está tremendo. ¿Qué a poco eso va a salir en la televisión? En todas las noticias lo andan informando. ¿Y cómo te has sentido? Muy diferente, Joel. La verdad no tiene comparación la vida en Cristo. A vivir atada, pues esos resentimientos aplastantes y deprimentes que la verdad a mí me orillaron a intentar abortar. Bueno, qué bueno. Lo más importante ahora es que sigas creciendo espiritualmente. Que no dejes de leer la palabra, de orar, de congregarte. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Sabes? La verdad es que yo ya perdoné a Juan con todo mi corazón, Joel. Aunque hay veces que ese recuerdo regresa a mi vida. Bueno, platícaselo al Señor y dile que te ayude a mantener la herida limpia de toda infección, de toda amargura, de todo enojo. No te desanimes. Estás haciendo lo correcto. Cuando somos lastimados por palabras o acciones, Dios nos llama a perdonar. Eso ayuda a reconciliarnos con nuestro ofensor. ¿Reconciliarnos con nuestro ofensor? Bueno, ¿qué no basta simplemente con perdonar? Perdonar a otros es la antesala de la reconciliación. Eso fue lo que hizo Dios con la humanidad en la cruz. Lo reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Él anhelaba algo más que una simple colección de pecadores perdonados. Quería restaurar las relaciones con el hombre pecador. Implicaba un cambio completo, de la enemistad a la amistad. ¿Sí, verdad? Claro, cuando Jesús derramó su sangre, hizo posible ese cambio. Para los que alguna vez éramos enemigos de Dios, viniéramos a ser sus hijos, a recibirlo en nuestro corazón. Y nos convirtiéramos, pues, en sus participantes de su naturaleza divina. Pues, gloria a Dios por eso, Joel. Aunque la verdad, pues, yo no creo estar en ese grado de espiritualidad, como para ser amiga de mi padrastro y decirle, pues, que lo quiero mucho, como si él no me hubiera hecho nada. Entiendo. Es cualquier cosa de acercarse a alguien que te ha ofendido y decirle que ya lo perdonaste y que no tienes nada en contra de él. ¿Sabes, Joel? Mira, yo espiritualmente creo que voy bien. Aunque como mujer yo no sé si pueda regresar mi vida, la verdad. Me siento indigna de recibir amor. No, pero ¿por qué? Tú eres muy guapa. Estoy seguro que más de un hombre te sabría valorar. ¿Así, esperando un hijo, Joel? Claro que tienes. Al menos a mí no me importaría. La verdad, yo no sé si pueda confiar en todo lo que tenga. Mira, jamás un amor humano te va a dar una garantía ante el fracaso o la desilusión. Solo hay un amor que nunca falla, el amor de Dios. La verdad, yo sí lo creo más que nunca hoy. A veces yo me pregunto, güey, bueno, ¿por qué mi padrastro obró de esa manera? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo influenció a hacer otra cosa? Bueno, pues es que, independientemente de la infancia difícil que pudo tener, pues es evidente que a través de todos los medios de comunicación hay un bombardeo sexual con fines comerciales y retroalimentan a cualquier violador. La verdad, ya, mira, ya
ya cualquier revista o cine, el uso de la fornicación y la perversidad como una costumbre aceptable de una sociedad moderna, ¿no crees? Sí, exactamente. Pero las costumbres de Dios no han cambiado. Él sigue llamando pecado a la inmoralidad. Y la Biblia dice que el Señor la juzgará. Bueno, Joel, ¿qué violador no siente remordimiento en su corazón? No, no. Su corazón se va endureciendo y su conciencia se cauteriza. Un violador es víctima de su propia lujuria. ¿Sí? Sí. Imagínate el grado de obsesión por esos deseos. Escapan de su control. La verdad, pobre. De ser que hay tanta inmoralidad. Sí. En la medida que aumenta, igual que la pornografía, pues van a aumentar las violaciones. Qué horror. Sí. El violador está cautivo en su prisión de sus propios apetitos y concupiscencias. ¿Concupiscencia? Sí, es el deseo obsesivo de los goces sensuales. La concupiscencia tiene su comienzo en las tentaciones de los ojos y la imaginación. O sea que todo comienza en el pensamiento. Exactamente. El pensamiento es el padre de la acción. Ningún hombre llega a ser inmoral en sus hechos si primero no ha sido inmoral en sus pensamientos. El pensamiento ilegítimo da luz a un acto inmoral. Después tan solo se necesita una oportunidad para practicar todo, todo cuanto se desea. Eduardo, ¿cómo estás? Niño, ¿estás esperando que pase por ti? Sí, señor. ¿Y quién viene por ti? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá, pero siempre se tarda porque pasa antes al mercado. Oye, ¿qué te parece si mientras llegan te invito a tomar un helado? Es que ella siempre me ha dicho que no vaya con gente que no conozco. Se arregla. Mira, yo me llamo Juan Camacho. Pues vivo en esa casa. Pero y ahora que ya nos conocemos, ¿qué? Vamos con él. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo llegó el reporte? Hoy en la mañana. La madre ya no encontró a su hijo donde siempre lo recogía. No podemos perder más tiempo. Juárez. Sí, señor. Hay que hacer una campaña de distribución masiva. Hay que llevar el retrato hablado a todas las delegaciones, escuelas, hospitales, a todas partes. Peralta, asegúrese de que todas las unidades tengan la información correspondiente. Pida todo el apoyo que sea necesario a las autoridades. ¡A trabajar! ¡Hay que atrapar a esa lente! Tenemos que llevarlo al médico. Cálmate, chiquito, cálmate. Mamacita, yo... Otra vez. Fui a la farmacia a comprar unas medicinas. Señora, lo que pasa es que tiene muy alta la temperatura. Hay que llevarlo al doctor. ¿Qué hago? Vamos a llevarlo a un mes. ¿Me ayuda con él? ¿Cómo no? Eso es. Mamá. Dime. Yo quiero decirle que he estado orando mucho por usted. Y que la verdad, la
quiero mucho, mucho. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien. A mí también mi vida ha cambiado. Se la entregué al Señor Jesucristo y Él me ha ayudado muchísimo. Qué bueno. ¿Y cómo va tu embarazo? Bien. Bueno, traté de abortar, pero gracias a Dios no lo logré, mamá. Mamá, yo quiero decirle que el padre de este niño es Juan. ¿Qué dices? Mamá, él me violó, mire, yo traté de decírselo, pero la verdad a mí me faltó mucho valor. Gracias. ¡Infeliz! Presentarle a la doctora Elizondo. Ella es psicóloga y vamos a trabajar precisamente con ella en el caso de Nando. Señora, mucho gusto. Tengo usted la seguridad de que vamos a ayudar a su hijo Nando, pero vamos a necesitar mucho de su ayuda. Por amor de Dios, díganme qué tiene. Señora, su hijo ha sido víctima de un abuso sexual. Desgraciadamente, estas personas casi siempre, señora, y no casi siempre los tienen amenazados. Es muy difícil que hable su hijo. Sin embargo, hay algo que nos puede ayudar. Nando tenía esto en sus manos. Probablemente sea el agresor. No puede ser. Hola. Chamela. Qué milagro. ¿Qué te trae por aquí? Siéntate. ¿Quieres un refresco? No. Venía a ver el lugar donde trabaja Nando. Sí, aquí es. ¿Y en qué te ayuda Nando? Bueno, mira, como tú comprenderás, cosas pequeñas. Tú ya conocías este lugar, ¿verdad? Porque no te conocías a ti. ¡Maldito infeliz! ¡No te voy a meter a la cárcel! ¿Y quién te va a creer, estúpida? Yo sí le creo. Suéltala. Boleto para Tijuana en la próxima corrida. Sí, buenas tardes. Sí, aquí tienes tu boleto. En la puerta 1, en hora y media sale el autobús. Gracias. Estás quedando muy guapo, Nando. Te van a llover las pretendientas. Mamá, ¿me perdonas? Claro, mi amor. Por supuesto.
Yo no quería hacerlo, pero mi tío me obligaba, me amenazaba. Me decía que nunca me ibas a creer por lo que hice. No, eso es mentira. Hoy te quiero más que nunca en mi vida. Bueno, el domingo me vas a acompañar. Vas a conocer otros niños y además te van a enseñar a leer la Biblia, chaparrito. Te va a ayudar mucho. Ánimo. Joel, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, bien. Hija, pídele a Dios que te dé un hombre como Joel, que te apoye. Ya ves, tal Omar salió corriendo. Ay, mamá, no es fácil que un hombre se fije en ti. Pues cuando estás embarazada. Bueno, eso a mí no me importa, Miriam. Porque yo siento algo muy especial por ti. ¿Ya ves? ¿Qué más quieres, mi reina? Es más, señora, me gustaría pedirle formalmente si me deja seguir viendo a Miriam. Claro. Si ella lo desea, ¿verdad? Sí. A mí también me gustaría, mamá. Sí. Ay, no, sí, nos encantaría. Ay. No grites porque te mato. Te juro que no me importa, pero te llevo por delante. Ay, ¿pero qué quiere de mí? No. Tranquila y camina. Ándale. Allí está. Sí, y trae otra víctima. Hay que rodearlo. Rápido, que no escape. Vámonos, vete tú por la derecha. Vámonos. ¿Quieres que te mate, eh? ¿Quieres que te mate? A ver, dime, ¿quieres que te mate? ¿Te mate? ¡Quieto! ¡Suéltalo! ¡Retírense o la mato! ¡Que se retiren! ¡A un lado voy a pasar! Si alguien hace un movimiento, la mato, ¿me entienden? ¡La mato! ¡Baje la pistola! Pues ya serán dos los que se mueran. Ella y tú. No. No disparen, me rindo. No traigo nada. Me rindo. No traes pistola, comandante. Lo sabía. ¿Tú crees que si trajera la iba a amagar con la pistola dentro de la chamarra? Llévenselo. Vas a pasar una larga temporada en la cárcel. ¿Qué le parece, comandante? O sea que la sometía sin pistola. Come on.